Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hacía tiempo que no veíamos una imagen como esta, la colocación de una primera piedra para construir viviendas de protección oficial. Hoy la hemos visto. Ha sido en la zona de San Cayetano. Allí se van a levantar 23 pisos de 2 y 3 dormitorios. La idea es que estén terminados en 18 meses. Córdoba se va a promocionar en aquellas ciudades españolas con las que está conectada a través de los trenes AVE. Será durante los próximos meses. El paso que utilizan los vecinos de Villarrubia para atravesar subterráneamente las vías del tren no pone de acuerdo a Gobierno e Izquierda Unida. Tienen posturas enfrentadas. Estos son los planos de las nuevas viviendas de protección oficial que se van a construir en Córdoba. Se van a levantar en la zona de San Cayetano y costarán unos 3 millones de euros. Serán 23 pisos de 2 y 3 dormitorios con sus correspondientes trasteros y además 30 plazas de garaje. Los principales estímulos que queremos que se desarrollen y que se activen desde el Ayuntamiento de Córdoba es precisamente el que se construyan viviendas asequibles, Vivienda de calidad, pero que tengan al mismo tiempo un precio que permita que las personas que la necesitan puedan acceder a ella. El alcalde ha asegurado que serán viviendas de muy buena calidad. Va a ser una obra que ya lo verán cuando esté hecha, de una calidad en la construcción y de un concepto arquitectónico que vale la pena destacar y que os puedo asegurar que las 23 familias que vivan aquí van a ser 23 familias privilegiadas, que van a acceder a una vivienda a un precio muy asequible. La más barata saldrá a la venta a un precio de 111.000 euros y la más cara a 142.000. Nieto anuncia que se construirá más VPO en otras zonas de la ciudad y que las que se han construido hasta ahora se han vendido bastante rápido. Y sobre todo cuando se ofrecen vivienda en espacios del valor que tiene el que ahora estamos viendo y si la construcción tiene el diseño y la calidad que va a tener esta promoción de 23 viviendas en esta zona. Así que deciros que estamos trabajando en esa línea, en esa dirección, que Vincorsa es una auténtica referencia en España, por supuesto en Andalucía, de saber hacer. Si todo sale según lo previsto, los pisos estarán terminados dentro de año y medio. El Partido Socialista considera muy injusto que la Agencia Tributaria le esté pidiendo grandes cantidades de dinero a los emigrantes retornados, aquellos que se marcharon a países como Francia o Alemania en busca de trabajo y que ahora, ya pensionistas, han vuelto a su tierra. Por eso les animan a que se informen y que denuncien esta situación. En la provincia de Córdoba hay entre 13.000 y 15.000 afectados. Al volver a España, los emigrantes que en los años 50 y 60 se marcharon a trabajar a países como Francia, Suiza o Alemania, se han encontrado en su buzón con inesperados requerimientos de la Agencia Tributaria. Les reclaman grandes cantidades de dinero de hasta 20.000 euros por las pensiones que recibieron en el extranjero desde 2008. Las multas hacen aumentar además esas cantidades hasta en un 25%. El Partido Socialista cree que esta situación es injusta, sobre todo si se tiene en cuenta que muchas de estas personas han estado preguntando durante años en la Administración si tenían que pagar y siempre se les dijo que no. Nosotros creemos que no es justo que estas personas, estos pensionistas, emigrantes retornados a nuestro país después de una vida dura fuera de nuestra frontera y fuera de su entorno, tengan este trato. Lo quiere reconocer o no el señor Montoro al inicio de estos expedientes al colectivo de migrantes retornados, coincidió con lo que él pomposamente llamaba declaración tributaria extraordinaria para ganar impuestos, es decir, su famosa y fallida amnistía fiscal, guante blanco para los grandes defraudadores y dureza inusitada para estos ciudadanos. En algunos casos el problema se agrava aún más porque son los familiares de los emigrantes ya fallecidos los que heredan esa deuda. El PSOE acusa al gobierno de Mariano Rajoy de tener una doble vara de medir. La del premio para los defraudadores y la del castigo para los cumplidores. Porque es absolutamente injusto que los beneficiarios de la famosa amnistía fiscal, es decir, los tramposos, hayan recibido continuo asesoramiento del gobierno pudiendo regularizar su fiscalidad
con un gravamen que en teoría era del 10% y que en la práctica se ha convertido realmente en el 2%, y además sin sanciones y sin intereses de demora. Los socialistas han pedido información sobre este asunto tanto al ministro de Hacienda como a la de Empleo. Pero la verdad, tengo que decirles que lamentablemente no ha habido una respuesta positiva del Ejecutivo, que ampara a los grandes defraudadores mientras castiga a estas personas. Por eso hemos iniciado la campaña de denuncia, como les decía antes, pero también de información, para que los afectados y afectadas sepan que este ataque de Rajoy puede llevar consigo que se acometan acciones que puedan frenarlo. El PSOE ha presentado una proposición de ley en el Congreso para que se regularice la situación de estos pensionistas, pero que no tengan que pagar ni multas ni intereses de demora. Esta comparecencia ante los medios de comunicación ha tenido lugar en la sede del PSOE de la capital, situada en la avenida del aeropuerto. Al llegar allí nos hemos encontrado con estas pintadas que un grupo de jóvenes ha realizado alrededor de las 4 de la madrugada y a cara descubierta. Condenamos, como no podía ser de otra manera, los ataques a cualquier sede de cualquier partido o a cualquier edificio público o privado. Pero, en fin, son personas que no saben actuar de otra manera, además a las 4 de la madrugada para que no se les pueda ni pillar. En fin. Más cosas, el arreglo del paso inferior de Villarrubia que permite cruzar bajo las vías del tren sigue dando de qué hablar en el ayuntamiento. El alcalde dijo ayer que si los vecinos impedían que se iniciasen las obras previstas, se cerraría ese paso. Y hoy el portavoz de Izquierda Unida le ha acusado de actuar en contra de esos vecinos. Le exige además que pida a Adif que se ejecute la actuación que se acordó en el año 2010 y que es mucho más completa. Durante los años 2009 y 2010 se organizaron varias reuniones entre el Ayuntamiento, el Gobierno Central y Adif para afrontar el arreglo del paso inferior de las vías del tren en la barriada de Villarrubia. Al final se elaboró un proyecto técnico que consiguió la aprobación de todas las partes. El problema es que esta actuación no es la que se va a llevar a cabo ahora. Es otra de menor envergadura que Izquierda Unida califica de parche y que ha suscitado las protestas de algunos vecinos. El alcalde no puede mirar para otro lado y decir que los vecinos o aceptan el parcheo que quieren hacer en este momento, que no va a resolver nada, que no resuelve los problemas del paso inferior en Villarrubia, porque hay una propuesta en la que estaba de acuerdo Adif en el 2010, en la que estaban de acuerdo los vecinos y en la que trabajó en el ayuntamiento haciendo lo que tiene que hacer el ayuntamiento, que es intentando presentar propuestas, y no lo que hace el alcalde, que es todo lo contrario, bloquear posibilidades y bloquear propuestas. El proyecto inicial contemplaba alargar la rampa tanto en la parte norte como en la zona sur y colocar también ascensores para salvar las pendientes con escaleras que son bastante peligrosas. Tejada insta al alcalde José Antonio Nieto a que contemple otras alternativas y que exija a Adif que realice la obra tal y como se pensó en un primer momento. Así que, por concluir, decirle al alcalde que sí hay alternativa en el caso de Villarrubia. Y la alternativa no es, como él dice, cerrar el paso inferior, sino que la alternativa es que él le exija a Adif o le recuerde a Adif el compromiso que adquirió en el 2010 de ejecutar aquel proyecto que había preparado la Gerencia Municipal de Urbanismo y que estaba aceptado por los vecinos y las vecinas de Villarrubia. El pasado lunes, un grupo de vecinos llegó a paralizar incluso con su protesta el inicio de las obras. En el plano político, la secretaria del PP andaluz, Dolores López, ha estado hoy en Córdoba para presidir la reunión del comité de dirección de su partido. En él han estado diseñando las estrategias para las próximas elecciones europeas del 25 de mayo y las municipales del año que viene. Una de las cosas que van a hacer será elaborar lo que han llamado el libro rojo de las vergüenzas del bipartito, en el que recogerán todos aquellos proyectos prometidos y no ejecutados por la Junta. En el Partido Popular, al igual que en el resto de formaciones políticas, están metidos de lleno en la preparación de las próximas citas electorales, los comicios europeos de mayo y las municipales de 2015. Del trabajo a realizar para ganar han hablado en el comité de dirección que se ha celebrado en Córdoba. La primera consigna, reunirse con todos los colectivos de la sociedad civil. Después, elaborar una lista de los proyectos que no han ejecutado el gobierno andaluz. Recuerdan que Susana Díaz no quiso en su momento provincializar los presupuestos. Creo que todos lo recordarán,
Pues ese es el mejor ejemplo que pone de manifiesto que elude todos los compromisos de inversiones con las provincias. No ha asumido ningún compromiso de inversión con las provincias. De hecho, si fuese así, lo hubiese recogido en los presupuestos. Sin embargo, eludió asumir compromisos y por eso ocurrió lo que ocurrió. En el caso de Córdoba, López ha resaltado el proyecto de la Ciudad de la Justicia, una obra que se adjudicó en 2011 y la Autovía del Olivar. No comprendemos, no alcanzamos a comprender a día de hoy cómo la señora Díaz no ve la importancia de esta autovía. ¿Cómo no es consciente de que esta autovía es un pulmón para el desarrollo económico de la ciudad de Córdoba? No alcanzamos a comprender cómo no es capaz de visualizar la demanda que existe si realmente quiere generar empleo. Y hay que recordar aquí algo, y me voy a detener, miren ustedes, cuando hablamos de esta autovía estamos hablando de la deuda de Chávez. Después fue deuda de Griñán y ahora es deuda de la señora Díaz. Todos estos incumplimientos los quieren dejar reflejados en el libro rojo de las vergüenzas del bipartito. Poner de manifiesto todos los incumplimientos reiterados desde hace años con esta provincia, al igual que está ocurriendo con el resto de las provincias. Yo creo que ha llegado el momento de que la señora Díaz se dedique a gestionar, pero no porque lo diga el Partido Popular, sino porque lo demandan los andaluces. Durante los próximos meses, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la Capital van a llevar a cabo una importante campaña de promoción de Córdoba por varios puntos de España. Han elegido las ciudades que forman parte de la red de alta velocidad. Así venderán lo mejor de esta provincia en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y la cercana Málaga. La Diputación y el Ayuntamiento de la Capital quieren que el resto de españoles vean a Córdoba como un lugar que puede ser sede de congresos profesionales, un lugar acogedor y de encuentro de culturas con una rica gastronomía y en el que se pueden celebrar también grandes eventos de ocio nocturno. De esta forma, podrían aumentar las pernoctaciones, que es la asignatura pendiente del turismo cordobés. Y esta imagen la van a transmitir a través de una importante campaña de promoción en la red de ciudades AVE, que comenzará la próxima semana y finalizará en el mes de julio. Deciros que el objetivo fundamental para nosotros de este proyecto es posicionar el destino y la marca Córdoba como capital del sabor y encuentro entre culturas. Y esto pues lo vamos a hacer aprovechando este reconocimiento que ostentamos de capitalidad gastronómica y buscando sobre todo en las ciudades AVE que se encuentran perfectamente comunicadas con Córdoba y que nuestra provincia pues empiece a posicionarse dentro de estas grandes capitales españolas. La mayoría de las presentaciones estarán dirigidas a profesionales del sector y cargos institucionales, pero con la de Zaragoza se hará una excepción y estará orientada al público general. Se hará coincidir con la Feria de Andalucía, que allí se celebra cada año. En ambos casos no faltarán las degustaciones de los productos de la tierra con o sin denominación de origen. El objetivo que tenemos siempre en cualquier actividad promocional es triple: conseguir que vengan más turistas a Córdoba, que se queden más tiempo y que gaste más. Ese es el objetivo. Y para ello tenemos que conseguir que se nos conozca. Si no se nos conoce, es muy difícil que vengan. Y Córdoba, cuando hablo de Córdoba, de capital y provincia, hemos tenido el déficit de que se hacía muy poca promoción hacia afuera. Y es hora de corregirlo en esa línea en la que estamos trabajando. Tener una presencia muy importante en sitios donde hay población y donde hay buenas comunicaciones. Córdoba es una ciudad que está muy bien comunicada por la alta velocidad. Además, del año pasado Renfe bajó los precios en ese tipo de desplazamientos, lo que ha hecho que el tren sea ahora mismo el medio de transporte más utilizado. Con esta campaña promocional, ambas administraciones aspiran a mantener la buena racha del turismo cordobés. En el pasado mes de enero ya se registró una subida del 20% en el número de visitantes. Han interpretado música clásica, también flamenco en la Mezquita Catedral o las canciones de la famosa película Los chicos del coro, pero les faltaba hacer su puesta de largo. Finalmente ha llegado ese momento y la Escolanía Músico Ziryab de Córdoba va a tener su actuación estelar este sábado en el Teatro Góngora y parece que han creado mucha expectación porque quedan muy pocas entradas. Nos pareció también que era una deuda que teníamos con ellos, el poder colaborar y poder acoger a todos estos niños. Hoy han estado aquí acompañándonos los profesores y miembros del grupo instrumental que los acompaña, pero en fin, son un grupo de niños
muy entusiastas del conservatorio, que ponen toda su pasión en lo que hacen, y yo creo que va a ser un concierto muy bonito para la familia, para el público en general y sobre todo para todo el mundo que le guste la música. Desde las bellas melodías del Mago de Oz o El Rey León a las recientes canciones de Adele o Bruno Mars, recordarán algunos de los temas más inmortales de Queen, de los Beatles o de Michael Jackson. Prometen que el público se emocionará con estas jóvenes voces a través de una cuidadosa selección de canciones que van del musical al pop, pasando por el rock o el gospel. Es un trabajo de los últimos 4 meses. Hemos elegido un repertorio muy cercano a ellos, porque de esta manera ellos es un lenguaje muy familiar, desde el pop, el rock, la música gospel, los musicales, y de esta manera ellos esa energía natural que tiene la juventud, pues luego la transmiten de una manera que os aseguro que el público que vaya, los padres, los tíos, los abuelos y el público de Córdoba en general, creo que el teatro está casi lleno, lo cual nos da una alegría. Tomen nota, la cita es este sábado a partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro Góngora. Las entradas cuestan 6 euros. Esas serán las previsiones del tiempo para las próximas horas en Córdoba y ahora viene nuestra agenda. Agenda cultural y de ocio. Terminamos como siempre el informativo. Volvemos mañana. Ojalá hayan tenido un buen día. Adiós.